en lo absoluto. ¿Alguien les dijo que si no venían iban a tener una sanción de algún tipo? No. ¿Alguien les dijo que si no venían iban a perder su trabajo? No. ¿Alguien les dijo que si no venían iban a perder un programa social? No. Gracias. De nada. Ahí lo tienen ustedes. Fíjate que yo soy acarreada, pero por mi convicción, por el amor que le tengo al presidente, porque sé, estoy convencida, esto nos va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. Es un honor poder estar aquí, es una fiesta nacional, como pueden ver, impresionante. Nosotros llegamos desde ayer en la noche, ya había gente. Al punto, güey, donde quieren, güey, ya de ahí que me vaya, güey. De ahí que ya ya lo van a comprar el mismo. Ayuda otra vez. Con otra porrita, por favor. Órale, ahí les va. Una, dos, tres. Estar con Obrador es un honor. Estar con Obrador. Y somos voluntarios. No somos acarreados. Y somos voluntarios. ¡No somos acarreados! ¿De dónde viene? Pues soy de Guerrero. ¿De Guerrero? Ajá, bien. Pero vivo aquí en la Ciudad de México. Ah, ya. Uh-huh. ¿Viene con los demás o viene sola? No, vengo sola. ¿Y por qué decidió venir hoy? Porque vine a apoyar al presidente. Ya. Desde que yo era niña, me vine a vivir acá a la Ciudad de México. Ajá. Y mis papás también radican aquí, se vinieron de Guerrero. Pero nosotros no teníamos dónde vivir, mis papás no tenían dónde vivir. Sí. Entonces se metieron a un predio que estaba abandonado. Ajá. Y López Obrador dio ese predio a todos los indígenas. Entonces, eso fue cuando él estaba como jefe de gobierno. Ajá. Y la verdad es algo que yo le agradezco mucho porque cuando yo era niña pues no teníamos un espacio, ¿no? Donde vivir. Y hoy usted decidió venir por su propia decisión. Claro. Nadie le pidió que viniera. No. Nadie le puso ninguna condición, ni la obligó, ni nada semejante. No. Fue su propia decisión. Sí, claro. Lo hago por mí, por mis hijos también, que ahorita pues tienen un lugar donde dormir. Claro. Órale, gracias, ¿eh? No, ¿de qué? ¿Usted de dónde viene? De San Francisco de Rincón. ¿En dónde es? En Guanajuato. ¿En Guanajuato? ¿Y desde cuándo salieron? Desde ayer. Órale. ¿Y por qué decidieron venir? Para apoyar a López Obrador. ¿Sí? ¿Son de alguna organización? No. ¿Son de Morena? Sí. ¿Están afiliados al partido? Sí. Ya. ¿Y alguien les dijo que vinieran o cómo fue la decisión de venir? No, nos invitaron y nosotros decidimos venir. Ya. ¿Quién los invitó? El organizador, don Mario. ¿Don Mario? Sí. Ahí está don Mario. Ah, buenas. ¿Qué hola, don Mario? Bueno. ¿Cómo le va? Bien. Mucho gusto, soy Hernán Gómez. Mario López, para servirle. Oiga, usted trajo acá a toda esta gente. Yo y mi compañera, Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Mucho gusto. Para servirte. Encantado. ¿Y de qué organización son ustedes? Nosotros somos Morena. Ay, me caí. Tengo cuidado. De Morena en Guanajuato. Ajá, en Guanajuato. Órale. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, que se organizaron todos ustedes para venir? Toda mi gente viene por convicción, porque nosotros le vamos a López Obrador. Sí. Desde antes de que él fuera presidente. Sí. Nosotros ya tenemos mucho participando. Sí, ¿por qué le van a López Obrador? Bueno, ahorita porque pues ha visto mucho por las personas, que nunca se había visto un apoyo para un discapacitado, nunca se había visto un apoyo para un adulto mayor. Sí. No se habían visto becas. Ahorita ya los jóvenes tienen sus becas y gracias a Dios están saliendo adelante. Claro. Lo que nunca habíamos visto. Eso es lo que nosotros queremos, que el pueblo esté mejor. ¿Ellos vienen por su propia decisión? Sí. Si no, decidieran no venir, ¿cuál sería la consecuencia? Vendríamos los que quisiéramos nada más. O sea, no hay ninguna consecuencia por no venir. No, claro que no. No los castigan por no venir. No, claro que no. Ya. Todos venimos por convicción. O sea, por ejemplo. Porque nos gusta. Porque quieren, Porque queremos. No les harían nada si no vinieran. No, claro que no. O sea, no les quitarían nada, un programa social o algo así. No, claro que no. Nada. No, aquí no se trata de eso. ¿Y por qué la convicción, Bueno, porque nosotros, pues, lo seguimos, ¿verdad?
nos gusta, sí. Y es todo. ¿Todos vienen por convicción, los que están acá? ¿A nadie le dijeron que viniera o le pusieron alguna condición, así, si no vienes te va a pasar algo? No, todos venimos de voluntarios. Mire, todos de voluntarios. Dado caso, mire, en esta situación, y tanto es el amor que tenemos por nuestro presidente, que aquí estamos, mire. ¿Qué le pasó, señor? Estoy dializado, tengo 6 años dializado. No me diga. Es tanto el amor que siento por mi presidente, por todo lo que ha hecho, que aquí estamos. Claro. Arriesgando la vida, está nuestra vida por medio, pero aún así yo siento que vale la pena. Pues sí. Pues muchas gracias, ¿eh? Para servirle. Gracias. Amigo, Guanajuato está contigo. Obrador, amigo, Guanajuato está contigo. Obrador, amigo, Guanajuato está contigo. Órale. Sí. ¿Y qué están ayudando a transportar a la gente? Transportar a la gente y a los vecinos. Ajá. Y llevarlos pues al meeting. Órale. ¿Y cuántos camiones de estos están? Pues mira, aquí en la colonia es uno, pero va a haber uno por colonia aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, que es uno por colonia. ¿Y qué, mucha gente les dijo que quería usar transporte? No, se les da el apoyo. Yeah. Ellos ya deciden si realmente van a pie y nosotros los llevamos con el camión. Sí. Eso ya lo decide la gente. O sea, es una decisión de cada persona, ir o no ir. Así es. Sí. Así es. Porque dicen que estaban condicionando a la gente, obligándola a ir, etcétera. No, eso es por convicción. Y básicamente, ¿tú de qué área del gobierno eres? Es Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Y la idea es facilitar. Facilitarle que a la gente vecinos. Se pueda trasladar. Así es, facilitarle a los vecinos el transporte. Sí. Y ellos ya deciden si van o no. Eso. ¿Ustedes cómo vinieron? ¿Por qué están aquí? Pues a mí me trajeron los de Frena. Yo porque ya estamos hartos de los partidos anteriores. Ajá, sí. Porque en con este gobierno, la verdad, el pueblo ahora sí se ha visto que ama a la gente, este presidente ama a la gente. Me va estando buscando mi torta de aguacate con queso. ¿Viniste? Pero no la... Porque quiero una transformación más y más para todos los mexicanos. Ajá. Porque él es el único que puede hacer todo. ¡Viva AMLO para toda la vida! Pues el ánimo, el entusiasmo por apoyar a nuestro presidente, pues aquí estamos. Nosotros venimos por nuestra voluntad, agradecer al presidente Andrés Manuel por tantos apoyos que da a las comunidades. ¿Por qué? No, pues para, más que nada para conocer y todo. ¿Para conocer la ciudad? Sí. ¿No habían venido? No. ¿Nunca habían venido a la ciudad? No. Pues me animé a venir a la fiesta de Obrador. ¿Sí? Sí, es su información. ¿Usted es obradorista? Sí. Pero alguien le dijo, tiene que venir porque si no viene va a pasar esto otro. Mi conciencia, ¿no? Es apoyar la justicia y pues, prosperidad y buenos términos para todos, ¿no? Órale, si no viene. No, por supuesto que no. No, nada de eso. Nada de eso. Gracias. Nada, y vengo con todo mi corazón y con todas las ganas de que se mantenga este gobierno y sigamos progresando. No, de hecho yo vengo desde Iztapalapa, no vengo ni con contingente ni con nadie. Fue así, puro gusto, el puro placer. No. Por mis huevos, porque Andrés Manuel es el mejor presidente de México. Y el segundo más importante del mundo. No, pues yo no soy ni funcionario público, ni trabajo por el gobierno del estado, ni federal. ¿Alguien les dijo si no van a perder un programa social o algo así? No, nadie. Nada de eso. No, nada. Todo voluntad propia. Simplemente apoyar a nuestro presidente.